Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta edición del Aula de Flamenco de la Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura. Gracias a doña Dolores María Enríquez Jiménez, diputada delegada de Patrimonio y Mercado Gastronómico de la Diputación de Badajoz, al rector de la Universidad de Extremadura, don Antonio García Hidalgo García, y don Francisco García Fit, también de la Universidad y gran aficionado al flamenco. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también muchísimas... Bueno, si quieren aplaudir, pueden aplaudir, ¿eh? Y también muchísimas gracias a todos los asistentes, tanto a los presentes aquí como a los que nos están viendo ahora mismo a través de YouTube, del canal de YouTube de la Diputación de Badajoz. Y bueno, ahí si no les ha quedado muy claro en directo la conferencia, la pueden volver a ver y a escuchar ahí. Y también especialmente la asistencia de estudiantes de la Universidad de Extremadura que nos acompañan. Espero que aprendáis y disfrutéis de este ratito tan flamenco. Y os recuerdo que tenéis que firmar el documento de asistencia para que podáis conseguir vuestros créditos. Preguntad por Montse Ortega, que la he visto antes, estará por ahí por la puerta. Pues a ella tenéis que pedirle el documento para firmarlo. Y antes de presentarles la conferencia que nos ocupa hoy, vamos a invitar a que se acerquen al atril a doña Dolores María Enrique, diputada delegada de Patrimonio y Mercado Gastronómico de la Diputación, para que se dirija a todos ustedes. Buenas tardes, señor excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, flamencólogo, amigos y amigas y amantes del flamenco. Es para mí un placer como diputada de una institución que siempre ha apoyado, apoya y apoyará siempre, porque estoy convencida, el flamenco, diputada de la Diputación Provincial de Badajoz, pues presentar esta tarde una edición más de este aula de flamenco que tanto la Diputación Provincial como la Universidad de Extremadura pues han puesto en marcha. Permitidme que antes de empezar un breve discurso de la enhorabuena a Esther Merino por su reciente lámpara minera. Ha sido una alegría para muchos pacenses. Con este aula queremos acercar a todo el mundo este arte tan especial, hacerlo accesible, generar curiosidad e inquietud por conocerlo. Lo haremos de primera mano, con explicaciones claras y solventes, con la ayuda de excelentes artistas y profundos conocedores de este arte que es el flamenco. Lo haremos en un lugar especial, al menos para mí, que es este salón de pleno. Es un espacio que siempre tenemos abierto a actividades culturales, sobre todo de gran calidad como estas sesiones, y en el que podemos aprender y disfrutar de una iniciativa que durante cuatro sesiones tendremos aquí. Una de ellas la comenzamos hoy, este 15 de septiembre, y apuntad las fechas en vuestros calendarios, porque las siguientes serán el 20 de octubre, el 17 de noviembre y finalizará el 15 de diciembre. Tal vez no podamos a día de hoy aún explicar eso que, o no haya un acuerdo para conocer qué es eso que se llama duende en el flamenco, sobre todo porque se ha dicho mucho y se ha escrito mucho sobre él. Sabemos que es un don especial, que es un carisma especial, que es una rara emoción, pero sin duda este aula de flamenco y las anteriores ediciones, y sobre todo quienes están invitados a desarrollarla, podrán explicarnos a todos y a todas muchas de las técnicas, instrumentos y modos de expresión artística que conciernen en el flamenco. Los secretos de un arte que a día de hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. En la Diputación Provincial de Badajoz tenemos muy clara nuestra vocación de proteger, de conservar, de promover y de difundir este patrimonio artístico que más nos concierne. Y el flamenco lo es, no solo por su arraigo cultural, también social en nuestra provincia, por su creatividad, por sus peculiaridades y por infinidad de aspectos más. En el caso del aula de flamenco, se añade también esa vocación pedagógica y de investigación que la Universidad de Extremadura, para conformar una serie de conferencias a las que llamamos ilustradas, han puesto pues, en valor ese arte o esa característica que tenemos aquí, que van acompañadas además de esa exposición o demostración a cargo de diferentes artistas flamencos.
Hoy mismo le toca el turno a Manuel Martín, que nos hablará sobre el Cantejondo de Granada y su célebre concurso. Para ello, la parte ilustrada de esta conferencia, de esta sesión, correrá a cargo de Iván Vargas, Manuel Pajares y José Ángel Castilla. Sin extenderme más, quiero agradecer la colaboración de la Universidad de Extremadura, compañera en este proyecto de viaje, gracias a la cual este aula es posible, si no sería, no podríamos haberla llevado a cabo. Y, por supuesto, también, que no lo encuentro por aquí, sí, a Jesús Ortega, que coordina fenomenalmente esta puesta en marcha. Por último, continuando con esos agradecimientos, no puedo quedarme atrás a quienes con su esfuerzo, con su compromiso, hacen posible que el flamenco no solo goce de una excelente salud, sino que son los encargados de esa transmisión y de esa difusión. Son los artistas, son las peñas y asociaciones flamencas, son los ayuntamientos y, en especial, a ese público que adora el flamenco como yo. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, corregir a la diputada, porque finalmente Iván Vargas no ha podido venir por motivos personales y va a acompañar a don Manuel Martín en esa ilustración del baile, una extremeña que lo va a hacer fenomenal, que es Fuensanta Blanco, de Mérida. Así que, bueno, he hecho esa apreciación. Ahora le paso la palabra a don Antonio Hidalgo, rector de la Universidad de Extremadura, y, bueno, a ver qué tiene que decirnos. Aquí le voy a decir que estoy encantado. Ya en la cuarta edición yo creo que, con más o menos incertidumbre, el convenio entre la Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura para este aula de flamenco pues se fraguó en los muy primeros meses o días o semanas del mandato en el que yo he tenido la responsabilidad. Gustosísima, y no soy nada, no he sido nada flamencólogo a lo largo de mi vida, nada, nada, nada. Pero lo que sí me ha servido, y ya conozco una cantidad importante de personas relacionadas con el flamenco, y la verdad es que se han despertado en mi conciencia, lo digo para que los que vienen en plan de aprender. La verdad es que reconozco que para mí ha sido un descubrimiento tremendo. Paco recordará cuando la Lupi desde aquí mismo me cuestionaba, pregunto yo, por Dios, a mí no. ¿Qué? O el día de Paco Mora, las lecciones de Paco Mora acerca de la sensibilidad de su madre o de los recuerdos que provocaba en su madre con un ataque, con una presencia importante del Alzheimer, y la recuperación que significaba de la memoria de la madre, poniéndole coplas, y Jesús bailando. Entonces, yo de verdad que esto para el Antonio del pasado ha significado, la verdad, un descubrimiento. Por lo tanto, me imagino, y ya lo dije en la inauguración del año pasado, que ante mi incertidumbre inicial, sí que puedo decir que para la Universidad de Extremadura es un auténtico orgullo y satisfacción, me ha salido muy de rey, el haber firmado este convenio, y el poder mezclar, es decir, por mucho que se sopese que pudiera estar muy alejado el flamenco del entorno universitario, creo que no. Es decir, esto, al fin y al cabo, no deja de ser más que otra cultura dentro del bagaje amplio que puede tener una sociedad y no tiene ni menos ni más que cualquiera la otra. Y si todas ellas merecen de un estudio, de una investigación, de un análisis, esta también. Y todas las universidades deberían estar. De hecho, nosotros, a la misma vez que tenemos este aula de patrocinio junto a la Diputación, a la cual, por supuesto, agradecemos esa confianza y esa unión con nosotros para establecerlo, también formamos parte de una asociación universitaria, por eso una asociación de universidades flamencas que se extiende fundamentalmente hacia el sur, pero que también es un orgullo para nuestra universidad pertenecer a esa asociación y seguir haciendo nuestro papel y contribuir poco a poco a esa difusión del flamenco, a ese estudio del flamenco
y a esa comprensión del flamenco, de lo que es otra tarea de la universidad y que llevamos con mucho orgullo. Por lo tanto, muchísimas gracias a los que asisten y yo espero este año, por lo que veo de calendario, hasta el 15 de diciembre, casi seguro que todavía seguiré siendo rector, si han leído los periódicos, y por lo tanto pues disfrutaré de estas cuatro jornadas, cuatro conferencias, desde el privilegio de poder venir aquí y que me guarden un sitio privilegiado para poder acudir. Por lo tanto, muchísimas gracias por acudir y que sea de verdad como las otras tres ediciones, o quizá mejor. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Antonio el esfuerzo en estar aquí, porque está casi convaleciente, así que muchísimas gracias. Casi convaleciente entero, ¿no? Bueno, y destacar también con respecto a la Universidad de Extremadura que este año se ha creado por primera vez el Premio a la Investigación de Flamenco en la universidad, gracias al impulso de ese gran aficionado y profesor de la universidad, Francisco García Fitt. Muchas gracias, ya te la di en la presentación, pero creo que es muy importante para la formación en el flamenco de la generación universitaria. Y bueno, también se ha nombrado aquí a Jesús Ortega, al que yo agradezco que me haya invitado a presentar este ciclo. Ya he estado aquí varias veces y es un placer porque se aprovecha muchísimo el conocimiento que aquí se derrocha. Bueno, y ahora ya entrando en materia, comenzamos con esta primera conferencia que lleva por título el concurso de cante Jondo de Granada, 100 años. Seguro que todos habéis oído hablar de este concurso, pero seguro que también todos desde el punto de vista del cante. Bueno, pues hoy la novedad es que nos vamos a fijar en ese hito de la historia del flamenco, pero mirando a través del prisma del baile. Ahora les cuento un poco más, pero quería recordarle que son un total de 4 conferencias que las componen este año, pues Manuel Martín Martín, que estará hoy, miembro de una familia de artesanos de Castañuelas, Lucía Filigrana, que nos va a hablar de toda la historia de la fabricación de ese instrumento tan importante para el flamenco. La tercera conferencia va a estar a cargo de David Palomar, un cantador ya referente en el flamenco joven, sobre todo de Cádiz. Y ese día también se van a entregar los premios a la excelencia del flamenco. En este caso, este año, han sido para el guitarrista y empresario cordobés Luis Adame y para la cantadora extremeña Magdalena Montañez Salazar, la Marelu. Los apellidos no me los sé muy bien porque la conocemos todos como la Marelu. Y bueno, como digo, esos premios se van a entregar el día 17. Y la última de las conferencias va a ser de un extremeño, de Paquito Suárez el Aspirina, que no hace falta presentarle. Es todo un artista dentro del mundo del flamenco. Aquí está su hermana Ostadinda Suárez, flauta travesera imprescindible ya en el flamenco a todos los niveles. Y bueno, pues eso, un cartel importantísimo del que van a poder disfrutar a partir de hoy. Bueno, todas las conferencias, como ha dicho antes la diputada, están acompañadas de artistas que ilustran pues, todo lo que nos van a contar. En este caso hoy viene la bailadora extremeña, como he dicho antes, natural de Mérida, Fuensanta Blanco, el cantador Manuel Pajares de Santa María Badajoz y el guitarrista pacense José Ángel Castilla. Ellos van a ilustrar esta conferencia, el concurso de cante Jondo de Granada 100 años, novedosa, como les decía, porque va a abordar este hito flamenco desde el punto de vista del baile. Y el encargado de contarnos esto va a ser el que está considerado a nivel nacional e internacional como el mejor crítico flamenco de España, que es don Manuel Martín Martín. Así que es todo un privilegio tener a don Manuel aquí hoy. Manuel tiene un currículum que abruma, y he estado hablando un ratito con él y ya me ha abrumado a mí también, o sea que es increíble. Y bueno, como hay que estar a la altura, y los extremeños sabemos demostrar que estamos a la altura de todas las circunstancias, pues va a presentar a don Manuel, pues el referente en la crítica extremeña del flamenco extremeño, el de la investigación extremeña en el flamenco, que es don Francisco Zambrano Vázquez, don Paco Zambrano, que conoce muy bien a nuestro invitado, como pueden comprobar en una foto que les vamos a poner ahora mismo, que fue ayer, me parece, esa foto, ¿no, Paco? Bueno, pues ahora contará Paco, bueno, es el Congreso de Arte Flamenco, ¿no, Paco? Del 88, de 1988.
Y fue la primera vez, quiero recordar, o según me ha dicho Paco, que estuvo don Manuel Martín Martín aquí en Badajoz, junto con Paco Zambrano, cuando era el presidente de la Federación de Entidades Flamencas de Extremadura. Así que, Paco, antes me decía Manuel que qué hacía yo aquí. Digo, pues con usted aquí poco, pero bueno, lo hemos intentado. Así que Paco Zambrano se va a encargar de presentar a don Manuel. Bueno, pues buenas noches, muchísimas gracias. Recojo esta invitación de mi compañera en el flamenco, Laura Zainos, la periodista Laura Zainos. Y bueno, para presentar a este primer ponente de esta cuarta edición del Aula del Flamenco, que es ni más ni menos que Manuel Martín Martín, como ha dicho Laura, el decano de la crítica flamenca en la actualidad. Lo primero que tengo que decir, que me parece un acierto total que el Aula del Flamenco haya metido a la crítica del flamenco en este aula, y un lujo que venga Manuel Martín Martín, al que yo conozco hace mucho tiempo, ha estado varias veces en Badajoz, pero se me antoja, y más con esta fotografía que le mandé a Laura, cuando me metí en el baúl de los recuerdos, pues esto fue el primer simposio de arte flamenco que se hizo en 1988 en Badajoz, que vinieron todos los críticos flamencos, y ahí estamos 34 años menores, han pasado 34 años, Manolo Martín y yo, con el entonces concejal de Cultura, que era Hernán Cortés. Y aquí, fijaros bien qué curioso, el de esta esquina es el que entonces era el decano de la crítica flamenca, el que falleció hace bastantes años, Miguel Acal. Y a su lado está Miguel Valdés, el pintor pacense, que como sabéis es hijo predilecto de Badajoz y que además fue el cartelista, el que hizo el cartel de ese simposio. Después Manolo ha venido otras veces, vino después en el 90 en el Congreso de Flamenco y después ha venido otras veces a hablar de flamenco. Pero esa foto a mí se me antojaba un reencuentro con él. Bueno, Manuel Martín Martín es un ecijano con devoción sevillana capitalina, porque él vive en Sevilla hace un tiempo, donde ejerce como crítico en el diario nacional El Mundo, con éxito. Es flamencólogo, Premio Nacional de Flamencología, conferenciante, ponente, escritor, en fin, como digo, todo un auténtico lujo. Y para mí, ya lo ha dicho Laura, pero tengo que decir que no solamente es el decano, para mí es el mejor crítico de flamenco en la actualidad. Y no lo digo porque sea amigo mío, lo digo porque yo creo que Manuel reúne en su persona las 5 condiciones esenciales para ser un buen crítico. Yo diría que las 5 virtudes capitales, que son la preparación intelectual, los conocimientos flamencos, las vivencias flamencas, la honestidad y la valentía. Condición esta última, que a Manuel le sobra, pero que es imprescindible para poder llegar a cabo la penúltima, que es la honestidad. Porque sabéis que las críticas, cuando son favorables, cuando son positivas, se digieren muy bien. Pero cuando son negativas o desfavorables, entonces provoca eso que llamamos los médicos reacciones adversas. Reacciones adversas. Bueno, pues eso pasa en todas las artes. Pero si lo llevamos al arte flamenco, que ahí, como sabéis, el flamenco es el arte que mejor canta los sentimientos. Es el arte de los sentimientos. Pero los sentimientos no están en el cerebro racional, no están en ese campo, están en el campo del cerebro instintivo, están en el campo del cerebro emocional, en el visceral. Y entonces, claro, esas reacciones adversas pues suelen ser muchas veces furibundas cuando no se digieren y que pueden poner incluso en peligro a la integridad del crítico.
Y por eso yo indudablemente valoro mucho, pero tengo que sumarle en el flamenco otra cosa más tengo que ahora con esto de las redes sociales, pues ya no solamente el que entra es el crítico, ahora entra también todos los fans y las banderías y una casta que ha aparecido también en el mundo flamenco, que son los managers, y que en la crítica ven el peligro a su negocio. Y por eso yo tengo que decir que valoro mucho esas dos condiciones de honestidad y de valentía que tiene Manuel Martín y que le ha costado muchísimo disgusto, y he sido testigo presencial de alguno. Pero bueno, lo cierto es que la crítica es absolutamente necesaria en el flamenco. Y paradójicamente, el que más se beneficia de una crítica desfavorable, bien hecha, es el artista, porque ahí puede aprender, ahí puede mejorar, ahí puede corregirse. Pero bueno, es cuestión de más o menos digerirlo, pero lo cierto es que es así. Y así lo han dicho siempre los grandes maestros. Recordar en el último programa este de televisión que hizo Poveda, que lo dijo claramente el maestro Favorito, que es la referencia del flamenco, pues tiene la llave de oro del cante, como sabéis, dijo: no todo vale. Es decir, hay límites. Bueno, pues para fijar esos límites, para señalarlo, para eso está la crítica. Termino diciendo que, y me repito diciendo que considero un gran acierto que la crítica haya entrado en el aula del flamenco Diputación Universidad de Extremadura, y todo un lujo que sea Manolo Martín el que venga a representarla. Y yo le deseo, claro, que tenga un éxito más, que seguro que lo va a tener, no solo por su saber y por su buen decir, sino porque además va a venir acompañado de tres grandes artistas extremeños, tres jóvenes artistas, pero que hoy están ya en plenitud, ya son realidades. La emeritense, la bailadora emeritense Fuensanta Blanca, que como sabéis está en el Ballet de Andalucía, ese cantaor de Santa Amalia que es todo un todoterreno, que es Manuel Pajare, y un guitarrista pacense que ya es muy joven, pero es una realidad en la guitarra flamenca. Y a vosotros, pues, desearos que disfrutéis. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo ha presentado Paco, don Manuel Martín Martín. Por cierto, agradecer a los artistas de la tierra que hayan venido a esta conferencia, muy importante. Tenemos a nuestra lámpara minera Esther Merino y a Pilar Andújar también ahí representando el baile también pacense. Así que muchas gracias por estar aquí apoyando la cultura flamenca. Manuel, todo tuyo. Señor rector magnífico de la Universidad de Extremadura, diputada, coordinador del aula, Jesús Ortega, querido hermano Paco Zambrano, compañeros artistas, yo también me alegro de tu premio y de los que quedan aún por llegar. Señoras y señores, saludos cordiales y muy buenas noches. Bueno, ¿qué tengo que decirle? Que para mí es un placer venir a Badajoz, se lo he dicho a un compañero de televisión. Yo es que vengo a Badajoz y juego en campo propio, como hoy juega el Real Betis Balompié. Pues es exactamente igual. Sí les tengo que decir de antemano que esta conferencia está pergeñada a través de un trabajo de investigación para verla, describirla desde la óptica del hombre. Entonces iba a venir Iván Vargas, cantador y guitarrista van a hacer lo mismo, pero ¿qué ocurre? Que con el fallecimiento del amigo y gran maestro Manolete, pues se ha truncado todo y prácticamente en 24 horas he tenido que revertir todo el texto. Y entonces, si se me permite, me he tomado la licencia de, ya que habíamos contado con Fuensanta Blanco, ya se lo dije a Jesús Ortega, que le vamos a rendir un homenaje, entrecomillado, a la presencia de la mujer en la danza, en el baile de aquella época. Porque
en el mundo del flamenco saben ustedes que todo el mundo sabe de cante, aunque no sepa cantar, pero de baile cortito con sifón. Y yo que vengo de la Bienal de Sevilla, pues, ¿para qué les hablo? Pero vamos, que estoy luego dispuesto a que ustedes me hagan todas las preguntas que les... Aprovechense que estoy aquí, que tengo la Bienal fresquita, fresquita. Y las amenazas, la Bienal y las amenazas. Pero bueno, eso va en la nómina del periódico. Dicho esto, a nadie escapa que los días 3 y 14 de junio de 1922, la ciudad de Granada acogió el concurso del cante jondo con motivo de la fiesta del Corpus. El certamen logró que todas las grandes figuras del mundo de la cultura apoyaran la celebración del concurso, bien a través de cartas y escritos de adhesiones, o bien participando en las distintas fases de su organización y desarrollo, y contó en consecuencia con una nómina de colaboradores y organizadores, músicos, poetas, escritores, políticos, ensayistas, como pocas veces, yo diría que nunca, se ha visto en la vida cultural española, lo que lo convirtió en una auténtica cruzada de salvación del cante jondo a fin de sacarlo, llamémosle, de la vulgar españolada. El objetivo era, por tanto, loable, revalorizar el flamenco que se estaba viciando de manera incesante. Lo tenían todo previsto, incluso una escuela de cante para el aprendizaje inmediato. Y 100 años después, este 2022, miren ustedes que prácticamente no hay semanas de estudio ni semana cultural que lo haya dedicado precisamente al centenario del concurso de cante jondo, así que felicito al aula de flamenco de Badajoz. Digo que 100 años después demandaba, por consiguiente, una mirada de complicidad con Granada y con el centenario del concurso de cante jondo. Ambos son parte de nuestra identidad, porque son nuestro pasado, y debemos reivindicar los valores que se pusieron en juego. Guste o no guste, hay que reconocer que Granada puso el pilar del futuro, por lo que lejos del costumbrismo o del tipismo de la capital nazarí de aquel tiempo, de eso hablaremos más adelante, esta conmemoración es una oportunidad histórica para que confirme al mundo entero que fue un soporte inexcusable para el edificio del porvenir. Y me explico. Es obvio señalar que no fueron ambiciosos Manuel de Falla y Federico García Lorca. Y no lo fueron porque partieron de un gravísimo error: el creer que el flamenco estaba en el pueblo y no en determinados profesionales con oficio. Pero más allá de esta anécdota o de que entre los premiados el certamen conciliara al septuagenario El Tenaza de Morón, que fue uno de mis biografiados, con el adolescente niño Manolo Caracol, señalemos que después de conocer lo que habría de venir, se rescata a lo jondo de la atmósfera tabernaria y degradada para recolocarlo como componente fundamental de nuestra cultura, sin olvidar cómo Lorca se rebela contra los postulados del antiflamenquismo 98ista. Granada convirtió al destino en el mejor amigo del futuro. Basta con contextualizar el vuelco dado a partir de 1922, para confirmar que crecimos a pasos agigantados en la consolidación de nuevas tendencias expresivas. Nos centramos en cuestiones estéticas y se pusieron en valor estilos que a la postre se convertirían en variables para saber los investigadores qué es lo que gusta y qué es lo que disgusta. Se desvelaron los parámetros que definirían el deleite del gentío. Asomó la publicidad, determinante para detectar cuáles son las preferencias del público, y se expusieron los criterios que han definido el gusto de los consumidores desde la fecha hasta la actualidad. Por añadidura, el género flamenco se humanizó, contribuyendo a su socialización. Se puso en valor lo jondo ante el asalto de las varietés, sin que el cambio inminente significara una superación de la calidad con los profesionales que había. Convivieron clasicismo con experimentalismo, llegando este último a niveles nunca antes imaginados. En síntesis, el futuro había llegado para quedarse. Y hoy constatamos cómo el flamenco es el género que mejor penetra en el tejido cultural del pueblo y cómo trasciende sus límites hasta alcanzar otras esferas artísticas y culturales, lo que explica su expansionismo a la pintura, la escultura, el cine, el diseño de moda, la literatura o, en general, cualquier tipo de expresión artístico-cultural. Se cumplen 100 años, por tanto,
de cuando sus impulsores, Manuel de Falla y Federico García Lorca, entre otros, se lanzaron a la conquista de la regeneración y reconocimiento del flamenco frente al rango tenido por otro género que, como el género ínfimo o las varieté, al menos por entonces se les suponía superior, ya que llegaban a más público. Se rendía culto a la belleza femenina y sus figuras, como la bella Otero, la Fornarina, que hizo el primer desnudo integral en el madrileño Salón Japonés, la bella Chelito o Raquel Meyer, ocupaban las portadas de la revista. Son reclamo publicitario y pacto de los gacetilleros y los rumores. Pero analicemos las circunstancias que preceden al concurso, que es de lo que nunca se ha hablado. El 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y es justo en los tres años que siguieron a la Gran Guerra cuando en toda la cultura española se pudo apreciar un claro cambio de orientación en las preferencias estéticas e intelectuales de la élite artística y cultural de nuestro país. Verbigracia. Don Ramón Menéndez Pidal, en su conferencia dada en Madrid el año 1920 sobre lo popular y la poesía tradicional, ya apunta que en lo popular estaba la auténtica savia de la poesía española. Y en ese mismo sentido escriben Julio Cejador, Antonio Machado, Federico García Lorca o Juan Ramón Jiménez, con lo que se produce un cambio de rumbo impuesto por los nuevos vientos de la historia y se recupera la autenticidad de lo popular, justo precisamente cuando la popularidad que antaño habrían disfrazado las bailadoras flamencas lo copaban las artistas de las varietés. Señores, el alma musical del pueblo está en gravísimo peligro, exclamó Federico García Lorca al observar cómo el cantejondo sobrevivía en lo reservado. ¿Y el baile?, nos preguntamos. ¿Qué situación vivía el baile en aquella época? Sobre los sucios tablados de los cafetuchos comenzó con sus sacerdotisas a prostituirse, al decir del periodista Rodríguez de León, que no dudó en sentenciar: el baile jondo ha desaparecido. Y así lo confirmaba el escritor barcelonés, que tanto acuden los investigadores que vienen de vuelta sin haber llegado, Alfonso Puig Claramunt, cuando describe los rasgos de la época. El baile, abro comillas, se reduce a la exhibición de la belleza femenina, servida con procacidades deshonestas a menudo. La bailarina pasa a ser carne de cañón, juguete de empresarios desaprensivos, mercaderes de artistas. Parece que estamos definiendo el 2022, ¿verdad? Es la Bienal de Sevilla. Cuyo único objetivo es lucrarse satisfaciendo las apetencias morbosas del público embrutecido, ávido de escudriñar las formas voluptuosas que la moda recatada oculta. La frivolidad, prosigue el periodista, sustituye al talento. El sensualismo, y ya acaba, anula el arte y sentencia corrupción general. Evidentemente, se refería al baile excitante de las protagonistas de los espectáculos de variedades. Porque recordemos que el 15 de abril de 1915 marca el inicio de una nueva etapa en la historia del baile, la del pre-ballet flamenco. Y lo principia en el madrileño Teatro Lara el espectáculo El amor brujo, con el subtítulo de Gitanerías y con libreto de Gregorio Martínez Sierra, música de don Manuel de Falla y el cante y el baile de la irrepetible Pastora Imperio, que, como dijera Falla, en 40 minutos expresa el alma de la raza gitana andaluza y con ritmos que hoy identificamos como de bulería, soleares, sigrillas, tiento, farruca y garrotín. Aunque la idea de ballet flamenco cristalizaría a partir de 1929, un nuevo tiempo de innovación artística se inaugura por consiguiente en el baile. Las acciones simétricas de los paseos, la exploración de los movimientos y los pasos y mudanzas acopiados en los cafés cantantes, por entonces marcando la decadencia y no por falta de grandes figuras, se igualaban en buena armonía con la música sinfónica, con la música culta de este país.
proposición que abriría los mejores auditorios de todo el mundo y que paulatinamente llevaron al ballet en evolución hacia metas más universales. Hay que señalar, no obstante, que el empresario ruso, fundador de los ballets rusos, Sergei Diaghilev, estrena en 1917 en el Teatro Eslava de Madrid, lo conoce perfectamente porque están haciendo un trabajo coreográfico extraordinario, prometo ir a verlo ahora en enero que tengo que ir a dar una conferencia a Madrid, presentan El Corregidor y la Molinera, con música de Falla, y en el que aparece La Farruca del Molinero, el aire rítmico de las bulerías y el fandango de la danza de la molinera. Y cuatro años después, en 1921, estrenó en el Teatro de la Gaîté Lyrique de París la pieza española Cuadro Flamenco, que se representó durante 12 días. No había espectáculo que se representara durante 12 días. Y de París a Londres, al Teatro Prince, donde se mantuvo en cartelera durante un mes. Un espectáculo que fue un éxito espectacular en las dos capitales europeas. Rojas bailaba un tango flamenco, María Albaicín la farruca, Gabriela Clavijo, alias la Gabrielita, hacía el garrotín cómico y el estampío por alegría, de lo que se infiere que el baile de raíz despertaba el interés allende nuestra frontera. Nuestra propuesta, el baile en la Granada de 1922, desactiva, por tanto, la afirmación de la prensa de entonces. De esa creencia infundada no participó, entre otros, Federico García Lorca, que en marzo de 1920 ya había presentado su primer estreno teatral, El Maleficio de la Mariposa, que próximamente se va a reponer en Sevilla y lo va a protagonizar Fuensanta Blanco. Con La Bailaora, lo hizo en aquel tiempo, Encarnación López, la argentinita, en el papel de la Mariposa Blanca. Tampoco restó mérito alguno a Rosario La Mejorana, precursora de su hija Pastora Imperio y fuente de la Escuela Sevillana de Baile, de cuya boca escuchó Manuel de Falla durante los tres meses de preparación del concurso El Amor Brujo de 1915. Es decir, escuchó el germen esencial de su discurso musical, esto es, los palos del cante jondo que aparecen en las bases del concurso de 1922. Y días después del concurso, ya del 22, se anuncia en el palacio, precioso palacio de Carlos V, a Antonia Merced, la argentina, y se anuncia con la bata de cola clásica y el pañuelo de talle con la peina sujetando sus cabellos y con la asistencia de más de 5.000 mujeres ataviadas todas con los mantones clásicos. Esto que están ustedes escuchando da ya una importancia más que relevante de excelencia de rango superior a lo que suponía el flamenco en aquella época y sobre todo el baile. Pero como nunca se había contado, bueno, pues la Malena, por su parte, también contribuye al esplendor inusitado del baile en los umbrales del siglo XX y su rival y paisana, Juana la Macarrona, que fue la número uno, que llegó a ser la mejor bailaora de su tiempo, con lo que estas gracias del baile, unida a la más temperamental de su generación, que fue Fernanda Antúnez, también jerezana, no solamente eran las figuras principales de los cafés cantantes, sino que consolidaron las ulteriores formas dancísticas, siendo la Macarrona tan imprescindible que Manuel de Falla la invita a que participe en los actos del concurso de Granada como gran maestra histórica de alegrías, tangos y soleares. De ellas y de sus predecesoras nacieron las actuales formas del baile que reinaría a lo largo de todo el siglo XX. Pero la capital nazarí no es que tuviera falta de ofertas dancísticas. Los gitanos, asentados desde principios del siglo XVIII, supieron preservar, ora en las cuevas, ora en los tablaos, como por ejemplo la bodega, el mesón o la venta de Zoraida, de la que tantas veces hemos escrito, y yo sobre todo porque un paisano mío, Pablillo Rosa, era cantador de la venta de Zoraida. Bueno, pues en este ámbito es donde se va cultivando el inmenso tesoro de la danza del monte, lo que llamamos la zambra, secuenciada
desde la albolá, que no, lo que nosotros llamamos tanto en Extremadura como en Andalucía, la alboreá, el baile de la mosca, el petaco, la zarandilla, el fandango del albaicín y la manchega, amén de otros estilos como las bulerías corridas y los tangos, bailes que tuvieron su protagonismo durante los días de concurso. Y para convertir en imágenes y determinar el momento que por aquellas calendas vivía el baile y su escenificación, contamos, como ya se ha dicho aquí, en quienes me han precedido en el turno de la palabra, con una artista joven, emeritense, que recibe afortunadamente hoy los aplausos de quienes la honran como el eslabón indispensable en la cadena del baile. Va a venir acompañada de Manuel Pajares, al que podíamos calificar de cantaor enciclopédico de Santa Amalia y de la guitarra joven, joven, pero no errónea, cuidado, a veces cuando etiquetamos a la juventud parece que estamos hablando de un torpe. Y hay quien lleva 50 años cantando y canta peor que un mudo, ¿verdad? Canta del revés, como le digo a algunos, del revés cantar atravesado, que por aquí está para llamar a los picoletos. Dicho esto, la guitarra de José Ángel Castilla, que van a poner de manifiesto que gracias al ímpetu precisamente de artistas como Fuensanta, en el siglo XXI hay más luz en el futuro del baile. Así que me van a permitir, me tomo la licencia de pedirles que recibamos con un fuerte aplauso a Manuel Pajares, a José Ángel Castilla y a Fuensanta Blanco. Pues bien, efectuadas las presentaciones, perdón. Te están llamando. No hay problema, es cuestión de apagarlo. Es que a veces los móviles no juegan estas malas pasadas. Decía que efectuadas las presentaciones, les vuelvo a reiterar que no hemos tenido ni 24 horas para preparar esto, pero contando con grandes artistas, esto es facilísimo, ¿verdad? Lo malo hubiese sido no haber dado con Fuensanta, con Pajar y con Castilla, porque claro, suplir de lo que se iba a hacer a lo que vamos a hacer es que no tiene absolutamente nada que ver. Una vez que yo le he descrito la zambra, ahora es cuando íbamos a entrar en baile por baile de lo que es la zambra del camino. Entonces cambiamos el discurso, que para eso estamos los flamencos, ¿verdad? Esto no existe en ningún género, nada más que en el flamenco. Cambiar en 24 horas un discurso y darle la vuelta, revertirlo 360 grados, eso nada más que lo hacen los flamencos. Sí, sí, seguro, seguro. Pueden ustedes aplaudir si quieren también. Lo digo porque yo afortunadamente piso muchos paraninfos de universidades y siempre tengo que repetir lo mismo, ¿no? Yo defiendo mi cultura, y mi cultura es la punta de lanza de la marca España, y se llama flamenco, porque es el carácter identitario lo que nos define en todo el mundo. Y aquellos que estamos de viaje permanentemente, todo el mundo lo que quiere es que se le hable de flamenco. Y cuando se habla de flamenco, pues se suele señalar a los artistas, incluso a nosotros los analistas o los estudiosos, como que, bueno, es que son gente, ya sabes, hombre, que sin cultura. Y yo me como por dentro, se lo confieso, me como por dentro. ¿Por qué? Porque no falta nunca un cateto que no ha utilizado nunca el diccionario de la RAE, de la Real Academia, y no sabe distinguir lo que es cultura de lo que es instrucción. La instrucción se aprende en los colegios, en los institutos, en las universidades. La cultura viene en la sangre. Y afortunadamente estamos en dos comunidades autónomas, Extremadura y Andalucía, y eso lo llevamos en el ADN. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Pues le decía que sin perder de vista el certamen y sus circunstancias, vamos a centrarnos ya en el concurso. Los dos días del concurso congregaron más de 4.000 personas en cada una de las sesiones, pese al chaparrón, gordísimo, una tormenta que cayó el segundo día, y la capital nazarí fue de un ambiente festivo sin precedente.
Los granadinos vistieron sus mejores galas, y dice la hemeroteca, la prensa de aquel entonces, resultando habitual encontrarse con mujeres diferentes de diferentes clases sociales, ataviadas al uso de 1840, cuando no, mantillas y mantones de Manila, los hombres, sombreros de ala ancha y capa. Pero el baile en el concurso se circunscribió a dos protagonistas, Juana la Macarrona y el cuadro flamenco de los Maya, familia antecesores de nuestro amigo Manolete y de Mario, del maestro Mario Maya, en representación de la Zambra, que cumplieron un papel decisivo, algo así como el equivalente granadino de los cafés cantantes, ya que se convirtieron en escuelas de alta especialización del flamenco en la capital granadina, pues suministraron a sus intérpretes todo el material necesario para ulteriores propuestas individuales, al par de mantener el mundo interior de sus componentes estilísticos y de potenciar la descripción de los mismos. Según la prensa, el cuadro de gitanas granadinas bailaron el día 13, el baile de bodas, la albolá, la cachucha, el robao y qué sé yo, afirmaba un periodista, en tanto que al día siguiente ejecutaron la boda, otra vez la albolá, la cachucha, el casamiento, un tango y el tanguillo del albaicín antes del fuerte aguacero que cayó. Nosotros, por fortuna, estamos a cubierto, un sitio precioso, dicho sea de paso, y además prestos a recordarle que el presentador del concurso de Cantes Jondo del 22, el periodista Ramón Gómez de la Serna, apuntó, entre otros, un concepto irrefutable: la inigualable maestría de las gitanas del albaicín, con lo que revelaba que sin capacidad para emocionar, el género flamenco era inexistente. Si los artistas no son capaces de transmitir y emocionar, estamos convirtiendo un género en un subgénero. Dicho esto, como vamos a hablar del duende y no de fantasma, y el duende es incorpóreo, contamos con que para abordar la maestría de la Zambra del Camino, esto hay que hacerlo visible a los ojos. Así que, querida amiga Fuensanta, tuyo es el escenario. Vamos allá. Ay, guay, qué guay, qué guay, la, y la. Ay, guay, qué guay, qué guay.
ay burra canao, que vente real le me gusta tener. Burra cana, que vente real le me gusta tener. Y en la primera carguita de agua, los cantaritos tú me tiraste. Y en la primera carguita de agua, los cantaritos tú me tiraste. Camelo, coge la senda y vente pa' acá. Lora, lora, y lo, lora, y lo, lora, y lo, lora, lora, y lo, lora, y lo, lora, que pa' que vea lo que yo vi este camelo, coge la senda y vente pa' acá. Se forma un alboroto y en la pescadería mare. Se forma un alboroto. Bueno, pues le voy a decir una cosa. Yo que me dedico a la crítica, del 0 al 10, un 11. Si la acabo de decir, digo, vamos a ver. Pero si esto lo hemos preparado hace 10 minutos y parece que aprendí con las amponas y con mariquilla. Así como se baila los tangos del camino y se cierra con el fandango del albaicín. Así que enhorabuena a los tres porque, bueno, me quito el sombrero. Tengan ustedes en cuenta que lo que estamos procurando es situar el baile de la época, pero sin coger los recursos de la actualidad. Hombre, claro, la fuerza que ella tiene hoy en los pies no lo tenía hace 100 años, evidentemente. Ella lo que no puede es cortarse las piernas. Hombre, un bailado que era tenía las piernas con los muñones por aquí. Como decía Mario Maya, así bailaría. Bueno, pues vamos a proseguir porque ya a partir de ahora yo voy a ir describiendo los bailes y ella los va a ir ejecutando, pero siempre, ya insisto, vamos a ir buscando, gracias a ellos y gracias a ella, buscando precisamente la época, que es de lo que se trata. Bien, este trabajo, que se ha sustanciado principalmente en la hemeroteca, en los testimonios de los maestros que yo he conocido, que afortunadamente sigo conociendo porque se nos ha ido Manolete, pero nos queda todavía la tía Salvadora, que es la madre del bailador Juan Andrés Maya, a la que yo la quiero mucho, que por cierto hace una versa que quita el sentido, dicho sea de paso. Porque tengo que decirles que de material audiovisual, nuestro archivo solamente contempla la grabación cinematográfica que el coreógrafo y bailarín ruso Leonidas Messín hizo a Juana la Macarrona en el Cursal Internacional de Sevilla, hoy es una tienda grande de ropa, el año 1918, y el registro de sus pies, que quedaron impresionados en unos juguetillos o cantiñas, en el disco pone Jaleo, que el tema es como si fuera En el campo, un disco de Sebastián El Pena, de Málaga, el disco de 1908. Es citada también y jaleada por El Mochuelo, en dos discos de 1904 y 1922, en unas alegrías que en realidad no son alegrías, son caracoles. Ustedes no se fían nunca de lo que digan los críticos, de lo que ponen los discos. Porque además pone hasta como reluce. Pero sin el pregón,
Entonces los caracoles no llevaban todavía el pregón de porque vende castañas, asa, etcétera, etcétera. Y que en 1928 es cuando don Antonio Chacón le añade el trozo que le faltaba, que es el pregón. Y aparece también Los pies de la Macarrona en una escobilla de alegría. El tema se llama Las alegrías, qué bien te pega la gorra. Mudado lo propugnó muy bien, mejor que nadie, la niña de los peines. Pero esto lo graba el Niño del Genil, de Puente Genil, pariente precisamente del amigo y maestro Foforito, el año 24. Todo esto es la discografía de Pizarra. En consecuencia, quiero decir con esto que es evidente apuntar que resulta aventurado y bastante comprometido juzgar un baile por una sola secuencia. Por tanto, y a falta de más datos, sigue sin precisarse el alcance real del baile de nuestras protagonistas. En cualquier caso, en los preliminares del concurso de Granada ya teníamos definido, gracias a los cafés cantantes, que es una etapa del flamenco que va de 1866 a 1920 aproximadamente, los logros del baile flamenco, que merced al acompañamiento ya enteramente profesional del cante y de la guitarra, permitió una ordenación del ritmo, la adecuación del vestuario y el ulterior desarrollo de las formas dancísticas. Además de que, por más que hubiera mujeres que se fundaran el pantalón para algunos bailes muy contados, sobre todo para ejecutar el zapateado, aparecen claras diferencias por primera vez entre el baile del hombre y el baile de mujer. Y me explico. La mujer, ella realzaba la figura con delicadeza femenina, cuidaba mucho la elegancia del cuerpo y era mucho más expresiva de cintura para arriba, destacando principalmente por la expresividad en el rostro, el juego de brazo y mano, el braceo, y los movimientos de cadera. Bueno, hoy en día hay algunas que parece que se están peleando con el marido, voceadoras, ¿verdad? Falta feminidad. Hoy lo he escrito yo en una de mis críticas. No digo el nombre, pobrecita. Está escrito en la crítica, faltaría más. Ellos, en cambio, se destacaron por la sobriedad que se entraban en el baile de cintura para abajo y fueron, por tanto, diestros en el manejo de los pies, con lo que buscaban el alarde de la ejecución difícil y el aplauso del público, ¿no? Es como cuando en el fandango don José Explicaciones, que era José Torre Garzón, Pepe Pinto, se inventó el último tercio en el fandango, que era llevarlo para arriba. ¿Para qué? Para el aplauso fácil del público. Pues el fandango, ustedes escuchan el fandango de Manuel Torres, no termina arriba, termina abajo. Yo les podría contar algunas anécdotas de esas del primer disco que hizo José Mercé sobre el fandango de Manuel Torres. Lo dejo loco por si quieren para las preguntas. Yo tengo muy buena memoria y soy un libro abierto. Amenazo. Vamos a señalar en tal sentido que el baile por excelencia eran las alegrías, pero hemos llegado al acuerdo de que las vamos a dejar para el final, porque queremos rendirle un homenaje a las más grandes bailadoras de la época. Pero su contraste era la soleá. La soleá era un baile más parsimonioso y elegante, ya se había parado en aquel tiempo, no iba acelerada en el ritmo, era un baile moderado y profundo que tomó mucho de sus pasos y movimientos de las alegrías y que por propiciar la creatividad fue tenido como el baile propio de mujer, sobresaliendo en este sentido como las más destacadas la sanluqueña Manuela La Vizca y Rosario Monge La Mejorana, a la que todos hacen hija del mítico cantaor Curro Dulce. Para Fernando el de Triana, no era mejor que las mejores, miren qué frase, pero no había ninguna mejor que ella. De ahí luego vino una frase que se le tituló, se le dedicó a Lola Flores. Para que ustedes vean que nadie crea nada, todo tiene su origen. Pero su rival fue la madre de los gallos, la gran e irrepetible Gabriela Ortega, hija del famoso cantaor El Gordo Viejo de Cádiz y bailadora de postín. Como bailaba en los cafés cantantes, que su marido, Fernando Orgallo, yo que he estudiado la vida y obra de Joselito Orgallo. Bueno, el otro día hubo un pregón en la Bienal de Sevilla y se olvidaron todas las anécdotas de Gabriela Ortega, que para eso está la crítica, para contarlo. Porque tenemos que también utilizar la didáctica y la pedagogía, que es de lo que se trata también en el aula de flamenco. Bueno, pues la retiró Fernando, el padre de Joselito y de Fernando Orgallo, la retiró a Gabriela Ortega del Café Cantante. Él la conoció en el Café del Burrero, ya no existe porque por lo que pasó en aquel tiempo. Bueno, y el matador de toros, Fernando Orgallo, la retiró. Pero tenemos también
que el hijo de Gabriela Ortega, Rafael Ergallo, no puedo dejar de citarlo porque le llamaban el divino calvo, entonces no iba la gente a Turquía a ponérselo una mancha de pelo, y es que el divino calvo había contraído matrimonio con la hija de la mejor Ana, con Pastora Imperio. Eso explica la pugna que tenían siempre Gabriela Ortega y la mejor Ana, que no se podían ni ver, no se podían ni ver. Decían la gente, no, es que cada una bailaba, no, si ya se había retirado Gabriela Ortega, no, fue por el matrimonio. Pero la rivalidad de las madres era tan grande, que el enlace de Rafael Ergallo y de Pastora Imperio duró menos de un año. Y completan el cuadro una mujer que no puedo dejar de citarla, porque es que no se ha ponderado suficientemente su importancia. Y me refiero a Juana Antúnez Fernández, que creó escuela también Bailando por Alegría con un sello muy personal y que, unida siempre a su hermana mayor, la temperamental, era la Carmen Amaya de aquella época, Fernanda Antúnez, la pobre acabó sus días en el asilo de la hermanita de los pobres, viviendo entre tantas miserias, porque ganaron mucho dinero toda esta gente, después tiesa, como la mojama. Y digo que vivió entre tantas miserias y privaciones que Fernanda Antúnez se fue a vivir a su tierra, a Jerez, y se suicidó arrojándose desde el tejado. Se asomó a la terraza, a la azotea, entonces no existía terraza, a la azotea, pum, se tiró. Efectuadas, por tanto, las explicaciones de quienes dejaron huella para afrontar el baile de 1922, vamos a rendirle el más cálido homenaje a la presencia de la mujer en el flamenco. Y lo vamos a hacer por Soleá. Entonces no se bailaba la Soleá como se baila hoy. Hoy hay ya hasta quien en la Soleá hace tres escobillas. Y aburre al manso. Llega el tedio, el bostezo, después se enfadan cuando se le ponen la crítica, ¿verdad? No se pueden hacer tres escobillas en la Soleá, porque parece que estamos en Lipasán. Y Lipasán es la empresa de limpieza de Sevilla. No sé cómo se llama nada de Extremadura. Y digo que vamos a hacer la Soleá porque es un hallazgo de lo que nadie puede reinventarse así como así. Y además le digo más, después de haberla visto bailando por tango con el cierre del fandango del Albaicín, les tengo que decir que con la compañía de Pajar y de Castilla, el baile flamenco femenino en Extremadura se prestigiará siempre con mujeres como fue en Santa Blanco. Vamos allá, vamos allá. Ustedes observen que se está ataviando con el vestuario propio de cada baile. Cualquiera dirá, llevan por lo menos 10 días preparando esto. Repito, esto solamente ocurre en el flamenco. Se llama improvisación, pero la improvisación nace del conocimiento. ¡Vamos allá, Oselito! ¿Ese teléfono tiene premio? No hay forma. No lo tiene usted al suelo, que ganas a la vida muy cara. Sí, suena igual. No lo tiene al suelo. Ah. Va, compa. No se preocupe. Fuerte aplauso para este hombre que no sabe apagar el móvil, hombre. ¡No se vaya! Apáguelo y vuelva. Que no se lo cuente. Hombre, claro. Ahí no me pone el móvil. Hombre, si tuviera 18 años, se lo hubiera dicho de otra manera. El hombre que no puede apagar el móvil, pues nada. Un respeto siempre. Claro que sí, faltaría más. Vamos allá. La
el gusto tan colmado cuando te tengo en mi me diera a mí la muerte. Ay, 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 que no la sintiera. La soleá no termina aquí, continúa, pero claro, estamos situándonos en 1922. Me estaba acordando ahora de que Fuensanta, yo te conocí a ti en 2014, ¿tú te acuerdas? Fuensanta fue a un concurso en Córdoba de jóvenes y ahí estábamos el amigo y maestro Foforito de jurado, niño de pura, Rosario Toledo, Faustino Núñez y el que les habla. Y le dimos el premio Mario Maya. Y yo te voy a decir una cosa, en nombre de los demás compañeros que tuvimos en el jurado, que no nos equivocamos. ¡Olé! No nos equivocamos. Bien. De hecho, lo estáis grabando, ¿no? Sí. Luego me lo quedo yo, me lo pasáis. ¡Ah! Voy a recortar sus trozos de mano. ¡Ah, bien, bien! ¡Qué arte tiene! Es presumible que también desde principios del siglo XX se bailara la guajira.
Y se apunta como pionera a María López, que las cantaba y bailaba en 1898 en los cafés cantantes. Pero insisto, ante la falta de más datos, la dejamos aparcada, porque lo que sí podemos afirmar es que otro de los bailes del programa de la época era la petenera, que contribuyó a ampliar el repertorio a finales del siglo XIX en los cafés cantantes y sobre todo los tangos, que eran obligados en los cafés cantantes. Los tangos es como hoy en día serían las bulerías, ¿eh? Hasta el que no sabe cantar por bulería las canta en los festivales y encima el público lo aplaude y encima cobra. Pero eso ya es otro tema de debate, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque resulta que era un baile festero con mucho sentido rítmico, mucha vivacidad, lo mismo que le he dicho que la soleá, la parsimonia de la soleá. Claro, si ustedes la soleá ahora la aceleran del ritmo, pues le sale una bulería como una catedral, ¿sí o sí? Pues claro. Y en este baile, por tango, tenemos que nombrar, porque estamos haciendo ya un reconocimiento a las mujeres de la época, a Concha la Carbonera, a Pepa Oro, también muy conocida, Rafaela Barberde, que fue llamada la tanguera, que era de Ciudad Real. Muchos lo hacen de Sevilla. Parece que todo el mundo nació en aquella época en Sevilla. Mentira, es que trabajaban en Sevilla. Los tangos buscaban el lado más picarón de las letras e invitaban a la sensualidad de la bailaora. Por eso se ponían los cafés cantantes así. Que la exteriorizaba con los balanceos, los zarandeos y en los acompasados movimientos, sobre todo de cadera y pelvis, revelando sus orígenes afroamericanos y con postura que, como manifiesta el maestro Otero, no siempre eran lo que requerían las reglas de la decencia. En el mismo compás binario de los tangos nos encontramos en los previos al concurso El Garrotín, un baile de origen incierto que aparece, bueno, ya todo el mundo está diciendo que si nació aquí, que si nació allí, de origen incierto. Cada uno arrima el asco a su sardina, evidentemente, que aparece en la segunda mitad del siglo XIX en los cafés cantantes y que era un baile de picardía, al igual que el tango, muy en el aire de las chuflas populares, pero con menor aceptación que la anterior. En este palo del garrotín destacaron Gabriela Clavijo, la malagueñita, Pastora Imperio y, sobre todo, Dora la Gitana, bailadora que fue conocida como la reina del garrotín en 1909. No obstante, tengo que señalar que en 1921, un año antes del concurso, el empresario de los ballets rusos, Sergei Diaghilev, presentó en el Teatro de l'Égalité de París un cuadro flamenco que, con escenografía de Picasso, Pablo Ruiz Picasso, incluía el garrotín grotesco, lo cito literalmente, de la Rubia de Jerez y el garrotín cómico de Gabriela Clavijo, bailadora sevillana, conocida, como lo haría, que era conocida como Gabriela, la del garrotín, e incluso también aparece en la hemeroteca con el nombre de la Gabrielita. Dicho esto, hay tres características, que es para los que estamos aquí, en las bailadoras que estamos reivindicando. Por un lado, el clasicismo, además son términos que se utilizan de manera diletante y burda, hoy en día en la prensa, porque esa es otra. Ningún periódico debería tener a nadie escribiendo flamenco que no distinga siquiera una granaina de una siguerilla, porque se leen de barbaridad de lo que no hay en los escritos. Y eso, claro, altera la imagen del periódico y la credibilidad, ¿verdad? El clasicismo. Muchos preguntan, bueno, ¿y qué es el clasicismo? Pues el clasicismo es tan simple como la conjunción entre la sencillez, la precisión y la armonía. Otro término, la ortodoxia. Miren ustedes, la ortodoxia es hacer los bailes como son, es decir, bailar como Dios manda. Habrá cosa más simple. Y por último, este ya es demasiado, la pureza. La pureza de cada artista no viene en el carnet de identidad. La pureza no está en la formación académica. La pureza no está tampoco en el escenario. La pureza está en el alma. Esa es la pureza de un artista flamenco. Del baile, del cante o de la guitarra. Así que dejémonos de tonterías. No hablemos más tonterías, que ya está bien. Así que dicho esto, hoy nos rendimos ante quien sí lleva y lo está demostrando en su trayectoria, perpetuando en su lenguaje corporal las hondas huellas de las grandes maestras. Fue en Santa Blanco. Vamos allá. El garrotín. Ahora observen ustedes que cambia de vestuario, va buscando el complemento idóneo del garrotín.
Anda que no hemos buscado a cualquiera para ilustrar la conferencia. Esto no puede hacer todo el mundo. ¿Eh? Vamos allá con el arte. ¡Fuego! ¡Hace y toma! ¡Solito! Detalle, se lo digo por si hay peñistas flamencos aquí, se lo pierden las peñas flamencas cuando en un festival, cuando sale el baile, se van a la barra del bar y hablan de lo que ignoran. Claro, eso ocurre. El otro día en el Festival de Mairena del Alcor, en Sevilla, que saben ustedes que le llaman el Festival de los Festivales, estoy presentando el festival, había allí 4.000 personas y siempre están los entendidos, son los enterados, que se iban. Y le pegó una bronca desde el micrófono un poco fina. Y le tuve que hablar de lo que era una coreografía por Soleá. Y le gustó el interés tanto que se quedaron allí, de allí ya no se movieron. Digo, hemos metido ya en la didáctica a este colectivo que estaban un poquito distraídos. Es que nada más que hablan de cante. Baile picarón, pero no tanto como los tangos de la época. Y lo ha demostrado Fuensanta. De eso se trata. Bueno, vamos a continuar porque la influencia de la mujer en la evolución de la danza sigue siendo notoria hace un siglo. Y buen ejemplo de ello lo tenemos en las sobrinas de María del Carmen Gallardo, la gaditana. Me refiero a las famosas las coquineras, que eran Josefa, siempre se citan a dos, eran más, Josefa, Antonia y Milagros Gallardo Rueda, siendo Antonia la más sobresaliente de todas, dado que creó escuela con sus bailes festeros
bulerías y bailes de chufla, que es lo que más existía por entonces, y fue una de las figuras más importantes de los cafés cantantes de la época. ¿Dónde aparece otro baile? Ella lo ha apuntado aquí en el garrotín, el zapateado, pero era un baile más propio de hombre, golpeando la tarima con los pies, puntas y tacones, que además contó con el, posteriormente con el concurso de la mujer, evidentemente. Y entre ellas voy a citar a Salud Rodríguez, que era la hija del ciego, por cierto, alumna de Enrique el Jorobado y de Trinidad Huerta, la famosa La Cuenca, que destacó por el poderío de sus escobillas y por ser la primera en bailar las soleares de Arca. Arca es el guitarrista como zapateado flamenco, además de maestra de uno de los más grandes bailadores de todos los tiempos, que fue el Estampío. Sobresaliendo igualmente por las pantomimas taurinas, hay muchas poses taurinas que ustedes la verán también en el baile, ¿verdad? Pues esto se lo debemos a ella. Y además por hacer, por alegría, el baile de hombre más perfecto, según le escuchamos en cierta ocasión decir a Pepper de la Matrona. Así las cosas, sabido es que todas las bailadoras danzan con el cuerpo, pero hay quien danza desde la memoria, y eso se me antoja fundamental, y desde el estremecimiento. No más ver a una bailadora, se sabe si sabe utilizar el lenguaje corporal, pero a través del conocimiento. Y a ti te lo voy a endilgar, la frase. Sí, porque hace muchísimos años, que no la veo de 2014, que le dimos el premio, lo que ha aprendido la chiquilla. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque para abordar el zapateado hay que tener conocimiento del ritmo, hay que tener conocimiento del contratiempo y hay que saber convertir el baile en un instrumento de percusión de gran precisión, virtuoso técnicamente y de gran creatividad. Pero voy a proseguir, paso página porque voy a cambiar de palo. Y nos vamos a situar en el último que vamos a describir hoy, que es donde le vamos a rendir nosotros nuestro homenaje a Juana la Macarrona. Según describen las crónicas de la época y por la información que transmitieron sus discípulas, en las primeras décadas del siglo XX, el repertorio básico del baile estaba formado principalmente por alegría, tango, soleares y zapateado. Pero la reina del baile, todavía se sigue bailando en todos los festivales, y el día que se deje de bailar verá, y el más demandado por su carácter festivo eran las alegrías, en el que no faltaron bailadoras que se acompañaban de sus propios cantes, destacando como maestras por alegría Rosario la Mejorana, la peculiar Gracia de la Chorrúa, que era tía de la Malena, y también Jerezana, de la que tanto aprendió, Gabriela Ortega, de la que yo soy un grandísimo admirador porque es una mujer novelable. No sé si saben ustedes que hay una manzanilla en Sanlúcar de Barrameda que se llama la Gabriela. Pues la Gabriela viene en nombre de la Gabriela Ortega, que por cierto honrama hasta que quita el sentido, la manzanilla esta. Yo no tengo nada que ver con la manzanilla, pero bueno, lo digo por ampliar el conocimiento. Y la jerezana Fernanda y Juana Antúnez, la de la Azotea, sobresaliendo mismamente los cafés cantantes Juana la Macarrona, la Malena y la granadina, miren qué curioso lo que les voy a contar, la granadina Concha la Carbonera. Era un showman que hacía pareja con la escribana y en realidad era un travesti llamado José León, ¿sí?, y que sobrado de gracia revolucionó los ambientes gaditanos con sus actuaciones impúdicas, aunque con un sorprendente dominio escénico. Pero desde los albores del siglo XX, en los espacios naturales donde se desarrollaba el baile sin artificio, es decir, en los cafés cantantes, las cabeceras de sus cuadros flamencos eran la Macarrona y la Malena, las dos de Jerez. En esos locales se cimentaron los bailes potenciados y perfeccionados con movimiento, pasos, desplante, pellizco y colocación. Ellas fueron las artífices fundamentales, sus protagonistas imprescindibles, y ambas sentaron los pilares del baile flamenco de mujer. Magdalena Seda Loreto, la Malena, yo no la llegué a alcanzar por la edad, evidentemente, pero sí fui íntimo amigo de su sobrino, el guitarrista Eduardo de la Malena, que era compadre de mi compadre Manolo Mairena, y cogíamos las de San Diego en la Alameda de Hércules. Claro, uno que tenía el oído siempre y la pluma, pues por eso uno aprendía estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues la Malena fue la quinta esencia de la elegancia femenina
y su baile se destacaba por ser recogido, lento, majestuoso, con un braceo depurado, era pura filigrana. Pero la que, invitada por Manuel de Falla, bailó en el concurso de cante jondo de Granada de 1922 fue Juana Vargas de la Sera, Juana la Macarrona, que cerró la primera parte del día 13 de junio con alegrías y tango y que clausuró el día 14 tras el aguacero que cayó en el intermedio. Aquel 13 de junio del 22, Juana la Macarrona confirmaría que las alegrías nacieron para el baile y la arrogancia femenina. Aparecen caracterizada tanto por la viveza de sus tercios, rítmicos y breves, como por la riqueza de su toque y la vistosidad de su baile, hasta el punto que la hacen ser la más genuina y típica cantiña gaditana, que con el paso de los años quedaría como una estructura fija en su ejecución. Coreográficamente tendríamos que decir que es la entrada o la salida, el paseo, el nuevo paseo, la llamada o desplante, el silencio, se puede repetir el nuevo paseo, la escobilla y el remate por Bulerías de Cádiz. Lo digo porque yo ya he visto, en los años que llevo, hasta terminar las alegrías por tango, sin que se llevaran presa a la bailadora. He visto de todo ya, he visto de todo. Ya no me pongo ni las manos en la cabeza. Bueno, ¿qué te voy a decir? Tú también las habrás visto igual que yo. Y no decimos lo que pensamos de aquello. Eso se llama manipulación. ¿Te imaginas una sonata de Bach y la cogemos ahora y la tocamos con un tambor? Y ahora yo lo voy a tocar aquí porque creo que es recreación, porque yo que soy un creador, mire usted que voy a meterlo preso aunque sea en la cárcel de papel, por falta de respeto a la cultura, ¿verdad? Bueno, pues la Macarrona fue una maestra irrebatible por alegría, tangos y soleares, con un dominio insuperable de la bata de cola. No eran como las batas de cola actuales, era la bata de cola más bien el colín, lo que se llama el colín, más pequeñita, ¿verdad? Su braseo era majestuoso y sus prodigiosas muñecas, la flexibilidad de su cuerpo, sus inimitables desplantes y, como refería la gran amiga y maestra, doña Pilar López. No hemos aprendido nada de doña Pilar López. Sus escobillas, decía Pilar López, las escobillas de la Macarrona en las alegrías eran de sonido. La parte del baile en la que se ejecuta una composición rítmica completa con un zapateo y que puede hacerse dos veces, una breve que se hace al principio y otra más elaborada que es la que se hace casi al final del baile. Ella murió la Macarrona en Sevilla un 12 de abril de 1947 y su baile siguió vigente en todas las generaciones subsiguientes. Y en su honor van a ser estas alegrías de nuestra joven emeritense que tiene arte en el cuerpo, el ademán bravío, arte en los brazos, pues al cielo adora, arte en los pies de antigua bailadora, arte duende, misterio y escalofrío. Fue en Santa Blanco. A bailar. Le dicen, ay, le dicen a los de Cádiz,
los gitanos y todo el puerto Comao. Le dicen a los de Caín, como vende y la libran, hay que de la sal que derrama y ya como vende y la libra, hay que de la sal que derrama y cuando salgo de Caín me llevo sal. Yo me llevo sal. Hey.
Sé que tiene buen pelo, buen pelo. Dice que tiene buen pelo y que te hace prima mía bueno roete. Y yo digo que es mentira, que son trapitos que tú te meten hasta y tomas pa' que te las comas. Traigo aceituna partida, mi niña, o la vertía, o la Nicole caí. Hay aceituna del barrio, la viña. Y si no te le quitan bailando los dolores ya la molineran. Y si no te le quitan bailando, déjala. Se vaya y se muera. Otro día, otro motivo de charla otro día es coger un baile, ¿eh?, y hacerle la decisión paso a paso y recordar a los grandes maestros. ¿Mm? Ay, qué bien. Pero es como decía el maestro Valderrama, lo importante en la vida es tener sello propio. ¿Mm? Eso es lo importante. Bueno, pues ya vamos a terminar. El concurso de cante junto del 22 era, como su nombre indicó, de cante. No obstante, ofreció, como hemos comprobado, un marco conceptual para el presente del baile al contar con el cuadro de la Zambra del Sacromonte y con Juana la Macarrona. Pero también se anticipó al futuro, pues posibilitó 12 días después una nueva fiesta popular en el Palacio de Carlos V con el baile de la Argentina y, como ya señalamos, con la asistencia de más de 5.000 mujeres. Al mes siguiente, la Plaza de Toro acogió a la Niña de los Peines, que, por cierto, en la cartelería pone que iba a bailar. La Niña de los Peines no bailaba, cantaba. Y mejor que todas. Porque cuando se habla entre hombres y mujeres, ahora que siempre dicen, ah, que si la mujer, que si el hombre. Señores, cállense, por favor. Pónganse una morcilla en la boca. No ha habido nadie que cante mejor que la Niña de los Peines, ni hombres ni mujeres, ni alto, ni bajo, ni rubio, ni moreno. Nadie. Mejor que la Niña de los Peines. Y además está su obra, ¿no? Aparte de La Ciega, La Gazpacha o La Zambra Gitana del Sacromonte, zambra que también participó a primeros de julio en el Club Parisiana. La noción de identidad, que es lo que interesa resaltar aquí en el aula de flamenco a modo de conclusión, puesta en relación con la idea de memoria y de recuperación de la misma en el marco de la capital nazarí, tuvo continuidad un año después, donde en el Palacio de Carlos V de la Alhambra hubo un festival de cante y danza gitana donde actuó el cuadro gitano acompañado por una orquesta dirigida por el maestro granadino don Ángel Barrio. Tres años después, en el 26, la Plaza de Toros recibió, entre otros, a la guitarrista Victoria de Miguel, que parece que estamos hablando de guitarrista de hace cuatro días. ¿Mm? Y el baile de Juana la Macarrona, Carmelita la Guapa y Paula la Flamenca. Y en el 28, un concierto de ópera flamenca con el baile de Carmen Vargas, la pareja de Frasquillo y la Kika, Carmen Borbolla, Lolita de Almería, la Macareno o la Gabrielita. De lo que antecede, podríamos sacar un listado mucho mayor, evidentemente, podemos concluir que si para los valientes el futuro es la oportunidad, como afirmó Víctor Hugo, el certamen granadino, sin ser dedicado en exclusividad a la danza, se anticipó al futuro al poner los cimientos de pilares como planificación, profundización, creación de alternativas y transformación. Y así se justifica, por ejemplo, el baile por tiento de Regla Ortega, la rumba que nos llegó del Caribe, Concha Borrul, que fue la primera que, según la tradición, utilizó los palillos en las alegrías, el fandango del Candil de la Argentina en 1927, la creación de la siguirilla de Vicente Escudero en el 39, el invento del taranto por Carmen Amaya en el 42, el martinete de Antonio Ruiz Soler, Antonio, en el 52, o entre los muchos, muchos, la granaína de Merche Esmeralda en el año 2000. Después de este esfuerzo de memoria, solo queda terminar con los versos de Romero Murube,
que el gran poeta palaciego encarceló en los pliegues de una bata de cola. Si ya nos dijo su secreto el baile, hondo misterio de tu raza oscura, si ya la copla se clavó en el ansia, cese la fiesta. Un millón de gracias. Que suban para hacerse una foto, ¿no? Sí, sí, sí. Me piden, por favor, que los representantes que nos hagamos una foto. Una foto, una foto. Suban, por favor. Bueno, y aprovecho para decirles que la próxima cita del Aula de Flamenco es el 20 de octubre, con la historia de la fabricación de las castañuelas y la historia de este instrumento. A las 8:30 de la tarde en este maravilloso espacio. Y nada, simplemente decirles muchas gracias por estar aquí y salud y libertad siempre.